Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Amigos, sean todos bienvenidos a esta transmisión especial que realiza Noticias Telemicro desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Durante 3 días les llevaremos todas las incidencias de la 71ª Asamblea General de la ONU. Hoy les contaremos que arribó aquí a la ciudad de Nueva York el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, quien también está aquí, es el expresidente del país, Leonel Fernández, quien se reunió con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Allá en República Dominicana se registraron fuertes protestas por la presencia en el país del escritor peruano Vargas Llosa. Todo esto y mucho más esta noche en Noticias Telemicro. Soy Elianta Quintero y estas las informaciones. ¿Cómo es posible que me dé a mí un premio dominicano? Entrega un premio Pedro Enrique Sureña al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Apresan a 2 hombres involucrados en el asalto en Bellavista Mall. Las autoridades de salud pública alertan sobre virus que podría afectar al país. Y en el plano internacional, el presidente de Panamá pide frenar la migración haitiana. Bien, amigos, y aproximadamente a las 6 de la tarde del día de hoy, arribó al aeropuerto John F. Kennedy el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, quien participará el próximo miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él llegó con una muy pequeña comitiva y acompañado de su esposa, la primera dama Cándida Montilla. También lo acompañó José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, y Carlos Pared, asistente del presidente. También dentro de esta comitiva estuvo el jefe del cuerpo de seguridad presidencial, el mayor general Adán Cáceres. El primer mandatario dominicano se encuentra hospedado en un hotel ubicado en la Quinta Avenida y se espera que el día de mañana sostenga algunas reuniones importantes y bilaterales, no en la sede de las Naciones Unidas, sino en otras locaciones donde se tocarán temas de interés para el país y, por supuesto, para la región. La agenda de esta 71ª Asamblea General de la ONU comenzó hoy a las 8:30 de la mañana con la apertura. La hizo Ban Ki-moon, quien además propuso hacer una campaña en respaldo a los refugiados, a los derechos humanos de los refugiados y los migrantes. Hoy se dio un ejecútese, un apoyo a un documento que busca justamente respaldar y apoyar el grave problema que tiene actualmente el mundo del traslado de ciudadanos de forma irregular hacia otros países, generándose, por supuesto, un conflicto sobre el tema. Quien sí tuvo participación hoy en las Naciones Unidas fue el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, quien en horas de la mañana se reunió con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y tocaron algunos puntos de acuerdo en materia económica, también en el tema de turismo. Y allí el canciller Miguel Vargas también confirmó su presencia en la firma del acuerdo de paz que se va a realizar en Cartagena de Indias, en Colombia, el próximo lunes 26 de septiembre. En horas de la tarde, el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, participó en una mesa de trabajo justamente sobre el tema de los migrantes y refugiados. Nuestro compañero José Armando Polanco nos trae toda la información en la siguiente historia. El canciller Vargas fue enfático al señalar que la historia de la humanidad ha permitido siempre el movimiento incansable de personas. Agregó que se debe buscar en los países emisores de migrante la respuesta a un problema que se agudiza. Las migraciones constituyen un drama humano inenarrable, ya que obliga a romper con raíces familiares, sociales y culturales sobre las que se han asentado generaciones enteras. Vargas puso en relieve que la República Dominicana inició en el 2013 el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, mediante el cual, además de dotar de un estatus migratorio a más de 300.000 personas de 105 naciones, permitió unir voluntades entre las autoridades nacionales. Estamos convencidos de que hemos cumplido cabalmente con el objetivo 17 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que busca, y cito, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. El canciller hizo este señalamiento al exponer en la mesa interactiva número 5, que analizó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. En nombre de la República Dominicana. Bien, amigos, y son muchas las historias que se presentan debido al traslado de dominicanos a Estados Unidos buscando cumplir el sueño americano. Julia Flores nos presenta parte de las vivencias y experiencias que viven estas personas en la siguiente historia. Muchos son los que salen de República Dominicana en busca del llamado sueño americano, y algunos arriesgan su vida en una peligrosa travesía para alcanzarlo. Pero en la actualidad, un segmento de los dominicanos que residen en la gran urbe atraviesan por una difícil situación, según ellos, por la falta de empleo. Pero este experto en finanzas cree que el desempleo no ronda en el porcentaje en que piensa la gente, ya que para él lo que provoca la desocupación laboral es la falta de preparación de los que parten de la República Dominicana con la esperanza de tener una mejor vida. Significa que si tu trabajo no está relacionado al sector medicina o al sector médico o al sector financiero o al sector de construcción, tú vas a tener problemas para poder adaptarte a lo que son los trabajos más sofisticados que se está brindando en esta ciudad. Para Francisco Rosario se hace necesario una planificación financiera que vaya de la mano con la actualización y la preparación en las áreas donde hay mayor demanda de personal en los Estados Unidos. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bien, y para conocer un poco sobre el tema de la migración, tenemos con nosotros en vivo a Ángela Fernández. Ella es experta en el tema migratorio. Buenas noches, señora Ángela. Queríamos saber cuál es la realidad de las personas que tienden a venirse a los Estados Unidos en este tema migratorio. Buenas noches. Gracias, Elianta. Desgraciadamente, después de los ataques del 9-11, hubo una confusión en una percepción de que el inmigrante es también terrorista. Y eso causó mucho caos dentro de la vida de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos en los últimos 15 años. Nosotros como organización, la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes, hemos luchado y trabajado con el gobierno demostrándole que ese no es el caso. La tasa de criminalidad entre los inmigrantes en los Estados Unidos, mismo que sean inmigrante indocumentado o inmigrante documentado, la tasa de criminalidad es mucho más bajo que de la población general norteamericana. Muchos dominicanos llegan a Estados Unidos buscando cumplir ese sueño americano. Algunos llegan en Yola. ¿Qué les dice? Bueno, el consejo que le damos a la persona que quiere venir en Yola es que está tomando un riesgo muy grande, no tanto el peligro de cruzar el Caribe, pero también una vez que llega a este país no tiene garantía de que vaya a poder regularizarse. Aquí ahora mismo lo que está pasando por lo que pasó en el 9-11 es que mucho dinero se ha ido a ayudar al Departamento de Seguridad Interior que se expande. Pero esa expansión es para buscar a inmigrante y deportarlo. ¿Qué le puede decir a todos los dominicanos que están llegando ahora mismo a Estados Unidos buscando una mejoría social? Nosotros ayudamos en alrededor de 5,000 personas al año. Un 80% de ellos son dominicanos. Pero yo diría que ayudamos también aún más, porque nosotros trabajamos en cambiando leyes, y leyes que hemos tenido mucho éxito en cambiar, que ayuda y expanda los derechos a los inmigrantes, le ha afectado al inmigrante dominicano. Por ejemplo, nuestra organización fue la primera en el país, trabajando con la ciudad de Nueva York, donde hoy en día todos los inmigrantes que están detenidos y en deportación
que no ganan mucho dinero, pueden recibir un abogado gratis que lo defiende. Bien, señor Ángelo, muchísimas gracias por este contacto y por la información. También les contamos que el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, llegó aquí a Nueva York y hoy inició una agenda apretada de 10 días donde desarrollará un amplio programa de trabajo que incluye numerosos compromisos institucionales como presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El exmandatario se reunió hoy con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Fernández contempla en estos encuentros, uno de ellos con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Momento de hacer nuestra primera pausa desde aquí, desde Nueva York. Ya venimos con más. Al regreso, entérese por qué familiares de agentes marcharon hacia el Palacio de la Policía. Y por qué protestaron previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo 2016.